Hey, muy buenas a todos, estoy aquí de vuelta en un nuevo gameplay de Legend of Zelda Ocarina of Time para, bueno, un emulador para PC. Y bueno, nos quedamos en que tenemos que entrar al Templo de las Sombras. Hemos conseguido el Lente de la Verdad. Y bueno, ahora vamos. Fui antes a por una dita, a recuperarme la energía y todo eso. Como la voy a necesitar bastante, pues bueno, vamos allá. Aquí en esta sala, como habíamos visto que me metí yo sin querer, tenemos que poner el fueguito de Dean, ¿vale? Para activar todas las antorchas y que se nos abra la puerta para poder acceder al templo. Sí, el fuego de Dean no se puede, a no ser que tú tengas la flecha esta de fuego y vayas pegándole una a una, ¿no? Pero de momento es con el fuego de Dean. Vamos para allá. Bueno, déjame guardar esto así. A descubrir la oscuridad que se oculta en Hyrule. Y mi gato también viene. A ver, ponte, mira para el frente. Mira para el frente. Vale. Vale, se ve que voy a necesitar el gancho. Así que no me gusta tener que utilizar el gancho, porque este juego no tiene mucha precisión. Se ve, me quejo de lo mismo, pero es que es verdad. A ver, ahí. Sube. ¡Ah! ¡Ay, qué idiota de la barra espaciadora! Empezamos bonito. Creo que me había sujetado todo bien. Le voy a llevar la barra espaciadora. Venga para arriba. Ahí, ahí. Mira. La sombra solo cederá a quien tenga el ojo de la verdad. Hallado en el pueblo de Kakariko. Único, yo tengo la verdad. Pues. ¡Tadán! Aquí hay acertijos. Tenemos que abrir la puerta, que hay una antorcha. Haz de mi cara picuda calavera, ¿verdad? Ah, vale, muy bien. Alternativa es bajar a la profunda oscuridad, o sea, morir. El cartelito que te dice: los que tengan pies sagrados pueden cruzar el valle de la muerte. Ah, claro, aquí te dan las zapatillas estas voladoras, pues. Mira, aquí está. Esto tú llegas, ¿no? Te pones la lente. He dicho la lente. Y ves que falta. La única calavera que hay puesta es esa de allá. Pues tú tienes que mover el esto hasta que llegue a la calavera que sí está. Que es esa. Y se te abre la puerta. Esto es para abrir la puerta, vale. Ahora lo siguiente es: cogemos el lente y nos adentramos en las cuevillas que hay por aquí. En esta, los que tienen los ojos brillosos son las que tienen puertas, ¿eh? Aquel que pille ojo de verdad será capaz de ver lo oculto en la oscuridad. ¡En serio! No me había dado cuenta hasta ahora. Aquí hay jarrones que también te atacan. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que ese le brillan los ojitos? Y hay una cueva. Ay, el templo de sombra, aquí se construyó la sangrienta historia de Hyrule, odio y rencor. Vale, pero no me quites mi... Uy, aquí se ve que hay un jefe o algo. Uy, no me jodas. No, no me salte. Te voy a matar así, paso está sacando la ocarina para tocar la canción. No, niño, no. A ver si te hago así. Toma. Uy, uy. Ah, coño. Uy. Ahí viene otro. Pero qué hijo de puta, qué camper. Están arriba esperando que yo matara a ese porque me viniera por mí. Un cofre grande. A ver qué hay dentro. Ah, no se ve. Ábrelo, ábrelo. Ábrelo, coño. Este niño. Oh, me estresa cuando no me hace caso. Vamos a ver. Tararana. El mapa del tesoro. Muy bien. Me va a prender. Vamos a salir.
Ve esto. A ver, estos son los que se lanzan. Templo de sombras, aquí se construyó lo sangriento. Odio y rencor. Dime otra cosa, ni que esto fuera Juego de Tronos. Vamos, no, más o menos. ¿Ves que este es el que tiene los ojos brillantes? Y este es otro, ¿ves? Ah, pero aquí creo que hay una roca nada más. A ver. Ah, no, no hay nada. Pues trolea. Aquí sí, son los que te hablan entonces. Vale, muchacho, ya me lo dijiste una vez. ¿Me vas a decir 20 o qué? ¿Qué está oculto en la oscuridad? Trucos con mala voluntad. No puedes ver el camino de delante. Sí puedo. Tengo el ojo de la verdad. Aquí hay un boss. Bueno, un boss. ¡Oh! ¿En verdad me tienes que decir lo mismo cada vez que me pongo delante de algo? ¡Cónchale, pe! No, tú no. Oye, feo. Oye, no te sigas. Encima, a doble mano. Ahí, ahí. Mira cómo coges la cara. Ahí, ahí. Suélteme. Aléjate. Corre para atrás, corre para atrás. Ahí, ahí. Baja la cabeza, bájala. Tengo que esperar a que se vaya. Para que me pille uno. Que antes me cogieron a dos manos ahí. Cabrones, no salen de una en una. A ver. Ok. ¡No! ¡Uy! ¿Cabeza? Ay, por fin. ¿Me das la brújula, verdad que sí? ¿O me das tú las botas? A lo mejor me dan las botas. Botitas, botitas voladoras. Yo quiero volar. Vamos a ver qué me dan. Las botas voladoras. Tienes botas flotantes. Con estas botas misteriosas puedes flotar por el suelo. Bueno, será por el aire, porque bueno. Una bajada sin problemas. Puedes usarlas para caminar por cortos periodos de tiempo, allí donde no hay suelo. Sé bravo y confía en las botas. ¡Yuhu! Bien, 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 bien. Bueno, vamos a salir. Y creo que por aquí ya consigo ya todo. O sea, la brújula. Creo, ¿eh? No sé. Creo que este es el... Sé que había una jarra troll. ¡Ay! Hija de su mamá, ¿ves que me asustó? ¿Pero por qué asustan así a la gente? ¿Qué os he hecho? Yo solo vengo a salvar el pueblo de una maldición horrible. Bueno, de un hombre horrible y feo y malo. Que no os quiere. Ah, pues no. Venga, para afuera. Ay, ah, ahora me tengo que poner la. Uy. Muy bien, así se abren las puertas, Link. A ver. Vale. Y ahora me tengo que poner las botitas para cruzar volando. Vamos a guardar así. Voy a ver qué rápido voy. Me deslizo y. Que sí, pero si ya lo acabo de hacer. ¿Qué me estás contando? Y. Muy bien, muy bien. Creo que me las tengo que dejar. A ver. No. Voy a quitármelas porque estas deslizan mucho. Son bastante cabroncetas. A ver qué hay por aquí. No me acuerdo mucho de este templo, ¿eh? Lo habré jugado. Uy. Las garras de la muerte. Uy. Uy. Chacho, vives al límite, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Uy, aquí es para bajar. No, 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 no. Ya no quiero bajar todavía. A ver, long shot, ven a mí.
que ahí me dice que te tengo que agarrar, por algo será. Si te logro acertar. Ah, para coger esta de aquí. ¡Ay, coño! Y me quedan esas dos. Venga, venga, venga. Una. Y... ¡Ay! ¡Tonta! Muy bien. ¿Qué se abrió? ¡Ay! ¿Fue esta, no? No, no fue esta. Ve pegadito. Con cuidado. ¡Ay! A ver, aquí usar siempre el ojo de la verdad. Porque uno no sabe por dónde va a caer. Vale. Ahora vamos a ir aquí a donde estaba el hueco este para bajar. Muy bien, me acabas de cortar toda la yugular. Escucho un crush, 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 crush. A ver, ¿de dónde vienes? ¡Uy! No. ¡Oh! Ya me acuerdo de esta parte. ¿Y cómo bajo esto? ¿Puedo bajarla de uno? ¿A lo mejor de un martillazo? A ver. A ver si de un martillazo así en plan... ¡Bumba! ¿Baja? Nada que no. No sigas intentando, Link. Eso no sirve. Vale, vamos. Eso habría que quitarlo por otra parte. Y supongo que... la calavera que se oye... está por otro lado. ¡Ay, tengo una llave! Ah, claro, la verdad. La acabo de conseguir ahora. Soy tonta. Vamos a ver. No. Vamos a asegurarnos de que... no nos dejamos nada. No, no nos dejamos nada, así que... ¡Uy! ¡Que me cortan los piececitos! Y había estado guapo que hubieran puesto unas trampillas por ahí. A ver, este ojo está... y tengo que ir para el frente, así que... Ay, no, un jefe fijo. Manos no, por favor, manos no. ¡Oh! Dos momias. ¿Aquí vas a gastar más energía? Muy bien. Hay que seguramente aquí es la brújula. Aunque tiene pinta de cofre grande. Ay, para la puerta de enfrente la que tengo que es reventarla con una bomba. Entonces necesito reventar primero el bicho ese que tengo delante. Para poder usar la bomba. A ver, ponte enfrente del cofre. No me fastidies. Pareces tonto. Me encanta cómo se ve con la túnica roja. Muy bien, acabas de conseguir un compás. Sí, compás. A ver. Vamos a ponernos la bomba. Aquí. Vale. Y ahora... escóndete. A ver, espérate que dé la vuelta otra vez. ¡Uy! ¡Perra! Tenías que haber explotado. ¡Explota! Ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Y ahora sí. Esto va aquí. Y ahora sí me voy para atrás y me quito esto. Me quito esto porque me consume. Quita. ¡Yuhu! Y abrimos la puerta. Open the door. ¡Ay, me cachi! ¡Ay, coño!
No vi la puta sombra. No me da nada. Cabrona. Aquí, aquí hay otra. ¿Ves? Esto así tan tranquilo no podía ser normal, ¿eh? Aquí no se pueden dejar de poner un bicho en cada parte. ¡Ay, coño! Van dos seguidas, ¿qué es eso? La de corazones al menos, ¿no? Puta. Uy. Baja, baja, baja. Hay que ayudar, esto sí la vi. Adiós. Aquí hay una. Observa la sombra de los monstruos que cuelgan del techo. Ahora me lo vienes a decir, cerda. ¡Ay! Voy a ponerme el este, ¿cómo se llama? El de Farore. No, sí, el Farore Wings. Voy a activarlo. Aunque sepa que me deje ya. No en, a lo mejor no me dejan esta, pero si es la de detrás, aunque sea. Para no tener. ¡Ay! ¡Coño de la madre! Pero si estaba adentro, ¿qué me estás contando? ¡Nueva grieta! ¡Ay, sí! ¡Sí! Volverá al punto. Voy a volver a aparecer aquí. ¡Qué perros! Creo que me voy a tener que poner las botas. Vale. A la primera principal me voy a poner el long shot. Y me voy a poner las botas. Porque creo que las voy a necesitar. Ve para frente. Y corre. Pues nada, no puedes pasar de él. Tan gordo que ocupa todo. ¡Dame vida! Sí me gusta. Mediante y sumiso. Y me deja un corazón. Pero no importa. Ya sé dónde salís ustedes. Venga. Dame más corazones tú. Cabrón. ¡Uy, uno! El que me deja arriba. Pues nada, ahí. Venga, venga. Venga, que tengo prisa. Uy, no me acuerdo de nada. ¿Me da como flota así? A ver, baja. Bájate también. Que te espero aquí, guapetona. Ahí, adiós. Dame un corazón. Pues no me dé ninguno. Y ahora. Sí, que sí, que sí. Que sí. Pues si está aquí dentro, ¿cómo coño va a colgar el bicho ese? ¡Ay! ¿Por dónde tengo que ir? No sé. Yo sigo para adelante. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de su mamá! No, 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 no me lo puedo creer. Creo que lo de la araña ya no sirve ahora. Porque si no estoy perdido. ¡Cállate! Muévete, 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 muévete. Aquí, 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 aquí. ¡Ay, hijo de puta! ¡Y no te engancha! ¡Y no te engancha! Bueno, ya vuelvo para allá. ¡Ay, no te enganchaste! ¿Por qué? Te voy a acabar y voy a acabar con todos tus amigos. Calavera estúpida. Y con los tuyos también. Venga, venga. No me dan nada. Ahí. Vamos. ¡Ah! Mentira. A ver, date que baje. Tengo miedo. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. ¿Por qué? Porque vuelves a aparecer. Bloodborne, mirar sobre y no hablar de estilo. ¿Por qué vuelves a aparecer? No me lo puedo creer. Cerda, muérete ahí. Súper bien, súper bien, súper bien. Bueno, voy a correr para acá, correr para acá, correr para acá. ¡Ay! ¡Ay, perfecto!
No, no me va a llegar el rayito. Ajá, ajá, y no se me abre. ¿Por qué no se me abre? ¿Verdad? ¿Tengo que estar constantemente en constante movimiento? Eso no me lo creo yo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a utilizar... A ver, pensemos. No, pensemos. No. No. El ojo, coño, ahí. Aquí no hay nada, no, no hay nada. ¡Ah! ¡Ah, ya lo vi! ¡Oh, qué cabrones! ¡Mira dónde lo ponen! No sé si lo habrán visto. Pero se lo han puesto justo debajo. ¡Oh! Cerdo hediondo. ¡Qué cerdos que son! No, aquí no era. Ay, ay, ay. Míralo ahí abajo. Qué hijos de su mamá. Qué hijos de su mamá, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Mira por el frente. Uy. Uy, esto parece el pozo de una tortura. A ver, esto tengo que jalarlo para mí. Es el pozo de las tortugas de Hyrule. ¿No? Mira, aquí te cofre. Quítate esto. El pozo de las tortugas de Hyrule, madre mía, pobrecitos aldeanos. Vale, esto era así. Ah, ¿qué hay aquí? ¿Dónde era? Sí, aquí dentro no hay nada, ¿ves? No. No sé si me tendré que montar. Déjame. Fíjate un poquito para acá. Ay, ah, no, no llego a montar. Tengo que cambiar de turno de mi cosa. Debería tener más easy en el inventario, ¿eh? A ver. Muérete. Y dame, dame. Estoy salvando a tus amigos. Vale, ¿y aquí hay algo? Un cofre, nada más. ¿Y los cofres? ¿Los más cofres dónde están arriba? Ah, muy bien, dame flecha. Sí, sí, lo que necesito, flecha, nada más. Ok, ¿y cómo subo? Supongo que será esto aquí y después puedo trepar. Ahora. ¡No! ¡Pero no te caigas para allá! ¡Uy! Mira eso allá arriba. Es un rata. Ah, oh, que tengo que pasar para allá. Muy bien. Dime que tú por lo menos me tienes algo más. Una llave o algo. Una llave, muy bien, eso me gusta. Vale, pues yo creo que esto lo voy a dejar por aquí. Voy a ver si puedo poner el esto de Dean aquí. A ver. Si lo puedo poner por aquí. Vamos a usarlo ahora. No, quiero disolverlo. Disipar. Y quiero volverlo a poner. Y voy a ver dónde me aparece. Y entonces iría a buscar una fuente para recargarme otra vez toda la energía. Y luego poder volver
Vamos a ver dónde me puso el puente. Esto no me lo puso aquí. Debería de marcarte dónde te lo pone en el mapa el puntito este de Dean. Creo que me lo ha vuelto a poner al principio, donde lo tenía antes. Pues nada, chicos, yo todo lo dejo por aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!